competencia, estaba agresivo buscando la posibilidad de pelear la primera posición. El piloto de Radatili, el número 9, en la punta de la México, segundo, el 198, un polio, el Santa Fecina de Onda, tercero el chileno, el amigo, cuarto el Kriker, quinto Garrido, sexto Nico Moreno, séptimo Santiago Lacroix.
La verdad que fue una muy buena carrera y pude concretarme campeón. Así que bueno, muy feliz por esto y a disfrutar. No se dio el triunfo, pero sí el campeonato. Sí, la verdad que sí, pero bueno, traté de cuidarme y no cometer ningún error para no cometer ningún error para el campeonato. Así que bueno, me pude quedar segundo atrás de Fanelo y poder quedar adelante de Krieger, así que muy contento. ¿Qué te parece el circuito de Manzano Brujo? La verdad muy bueno, un circuito muy exigente, se rompía mucho, así que bueno, tenía que estar entrenado y muy bueno, muy circuito. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, déjame agradecerle a todo mi equipo Honda Racing, que le damos un apoyo muy grande, a toda mi familia, a Hero Graphics, a Fox, así que bueno, muchas gracias a todos ellos.